estamos comprando. Miren, estamos en un supermercado. Por orden de la suscriptora, vamos a llevar frijoles. Miren, aquí hay de todo tipo de frijol. Arroz también. Arroz, claro que sí, me dijo. Llevad del mejor arroz. Que es arroz para niños. Miren, ahí está todo tipo de arroz. Vamos a llevar dos tipos de arroz, ¿verdad? Sí, mi amor. Macarena y... Y el precocido. Entonces, vamos a llevar bastante para que le abunde a Emily. Esto es para la niña de Sandra, ¿verdad? Entonces, ahorita, miren, vamos a comprar azúcar. El azúcar es muy importante. Ajá, llevemos azúcar. Eso... Todo esto, pues, como se los dije, lo mandó una suscriptora que es salvadoreña, pero ella vive en Australia. Ajá, en Australia, es ves. Ajá, es. Anda ahí por los rumbos del Kangureshon. Es cangura, le vamos a decir. Es Amix. No, son Amix. Ajá. Bueno, entonces estamos llevando cereales también, pero Katy me recomienda llevar el de tres. Hay de tres colores, ¿verdad, mi amor? Tres sabores. Ah, sí. Busquémoslos, pues. También jugos nos recomendaron comprarlo, entonces vamos a llevar un buen paquete. Llévate un paquete, yo cojo otro paquete más. Esto es para la niña. Acá, a casa de Emily. La verdad es que son muchas cosas las que compré. ¿Ah? No, la vamos a llevar para allá. Muchas gracias. Entonces acá está ella apoyándome también. Vamos a entregar esto. Ahorita vengo por eso. ¿Sí? Va. Yo te sigo, pues. Ay. Buenas. Emily. ¿Quieres una muñeca? Vamos a entregar esto por acá. ¿Eh? Emily, te trajimos un regalo. Gracias. ¿Quieres un regalo? Gracias. Sí. ¿Quieres una muñeca? Sí. Ahí viene una muñeca. ¿Te gustan los jugos? ¿Te gustan los jugos? Sí. ¿Quieres jugo? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Ya no? Entonces, estamos acá, señoras y señores. Gracias ahí al apoyo. Déjenme contar. Usted es la encargada de la niña, ¿verdad? Déjenme contarle, ella y la hermana que está allá, ¿cómo se llama usted? Emilia. Déjenme contarles de que una suscriptora, ella es salvadoreña, pero actualmente vive en Australia. Ella mandó una cantidad de dinero de 1161, pero 811 eran para, ¿cómo se llama? Para la compra, lo que ella me indicó para Emily, y 350 que es algo que ella nos dijo para gasolina. Ajá, entonces los 811 se dieron ahorita de la cantidad de productos que les voy a dar. Acá está la factura, lo puede checar ella. Pero por si acaso, vamos a mostrarle a todos ustedes. ¿Aquí? ¿Quién? ¿Dónde está? 554, esos los de la despensa no lo dejan bien. 554. Ajá, voy a ver si voy a escaneo todo eso para que ustedes lo vean bien. Y acá se gastaron 18 quetzales. 18 quetzales se gastaron por las bolsas porque no llevaban lo que hay que traerlo. Entonces ahorita vamos a hacer la suma. 554 más 18. 572 fueron los que se gastaron en total. Menos 811. Ajá, entonces quedaron 239, ¿verdad? Emily, ¿quieres cereales? ¿Ya? ¿Quieres cereales? Sí, es tuyo. Ah, ahí está, ¿eh? Gracias. ¿Quieres pan? ¿Quieres pan? No quieres, entonces no hay el muchacho. Está bueno, ¿eh? Ah, que sí. Entonces la suscriptora dijo que compráramos cereales, que compráramos frutas. Acá le traje uvas. Aquí le vamos a llenar la mesa a usted. Que trajéramos. Espagueti, ¿quieres comer? Si quiere, aquí trajimos espagueti, vamos a dejar esto por acá. Sí.
Ahí estaba una de estas. No, ahí estaba la otra destapada, pues. Ah, va, es que me la destapé. Que trajéramos lo más principal de estos productos, trajimos varios. Se los va a colocar acá seleccionado. Ella no me dijo que trajera panqueques o hot cake, creo que así dice acá. Pero yo le traje porque a los niños les gusta mucho. Panqueque. Traje para, ella no me dijo, pero traje para hacer eso. Entonces traje aceite, ajá, si lo necesitan. Sí. Galleta, ¿quién quiere galleta? ¿Quién quiere galleta? Yo. ¿Tú? Ahí está. Entonces también un cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Ahí está. Trajimos también azúcar. Ahí está el azúcar. También trajimos lo que es el arroz, traje bastante arroz. Aquí está el arroz, también trajimos lo que son frijoles. Ajá. Ella te dijo que tenías que comprar frijoles, ¿verdad? Claro, frijoles trajimos varios, arroz también trajimos varios. Ahí está, ¿eh? Y lo que son frijoles, porque aquí en Guatemala comemos mucho frijol, muchachos. De todas formas, como hay más arroz. Ajá. Yo creo que le trajimos una buena cantidad de espesa. Ajá. Ahí está. ¿Quién quiere jugo? ¿Quiere jugo? Sí. Eso también lo dijo ella de preferencia. Acá está. Ahí está. Aquí hay otra cantidad de jugos. Miren, bien señora, bonita. Sí, señorita. Vaya, Emily. ¿Quién quiere más complex? Hola. ¿Quieres? Sí. Acá hay más complex. También trajimos más leche por acá. Tres traje. Ajá. Ahí estamos, ¿ven? Trajimos más frijoles. Tenía la cantidad de frijoles. Más espagueti. Trajimos huevos. Acá no pujimos. Hoy ando todo estrabado. Huevos, ¿tienes huevo? Sí. Ahí está, ¿eh? También. ¡Jugo! Acá le traje jugo. Acá lo que. Ella no me dijo verduras, pero ya le traje acá una librita de tomate. Traje acá de tomate. También. Frutas, no quise traer bastante porque quedó dinero todavía, entonces para que ella lo vaya comprando, ¿verdad? Entonces acá hay manzana roja y hay manzana verde. Ajá. Acá lo vamos a colocar y más frijoles. Más frijoles. Solo eso. El papel. Ajá. Entonces quiero hacerle la entrega acá. Acá hay servilleta y acá hay papel higiénico. Ajá. Ajá. Entonces esto es lo que la instructora pidió. No sé si tiene algunas palabras de ella. Gracias. 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 Y ahí está ella, ¿eh? Y no ha preguntado por tu mami, ¿sí? Bien. Bien, ¿qué dice? Ah, ¿dónde está tu mami? En el cielo. ¿Dónde está tu mami? ¿Dónde está tu mami? En el cielo. ¿Arriba? Bien, pobrecita la niña. Entonces, como se los dije, se lo mandó una suscriptora de Australia. Ella es salvadoreña, no sé si usted quiere decirle algo a ella. Le agradezco mucho porque se está preocupando por lo que es la nena, ¿verdad? Y por todo lo que nos está brindando, que Dios la bendiga y le multiplique en gran cantidad por toda su ayuda. Bueno, entonces de lo que sobró le voy a entregar una cantidad de 239 quetzales. Eso me dijo ella, de lo que sobrara que se lo entregara a usted, ¿verdad? 100, 200, 210, 230, porque es 20, 235.
36 y 37. Ah, se me perdieron dos quetzales. Ahí le voy a pasar solo dos quetzales, le voy a quedar debiendo a ella. Uh-huh. Ah, no, aquí los tengo de una vez. Ah, ¿quieres tomarte un jugo? Uno. Ah. Un quetzal le va a quedar debiendo. Va que se me perdió. Pero la sorpresa sigue. Humberto Baena mandó una cantidad de 1,554, de las cuales él quiso que se le entregara a ella personalmente, se le entregara 1,200 quetzales y 354, que son una cantidad de $50, porque él dijo que nos echáramos algo por aquí nosotros. Entonces le voy a hacer la entrega de 1,200. Este es de Humberto Baena. Para gastos de... Eso es para los gastos de la niña, ¿verdad? Ya si quiere algo, entonces usted es la encargada de írselo a comprar, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12. Ajá, 1,200 se lo envió Humberto Baena para que usted lo administre. Muchas gracias y que Dios lo siga bendiciendo grandemente, porque es una gran ayuda la que nos está brindando, ya que esta ayuda vino por parte de la mamá, que paz descanse, de Emily. Y pues como lo venimos diciendo, todo es para ella, ¿verdad? Para poderle dar una buena alimentación, vestirla, calzarla, porque es lo que necesitamos con ella. Y muchas gracias, porque aunque no nos conozca, nos está apoyando en estos momentos, ¿verdad? Entonces, ahí está la niña. Gracias, dígame, amor. Si pueden, gracias por mi cosas, decir. ¿Quieres venir conmigo? Ni conmigo, un ratito. Gracias por mi jugo, decir. Si ¿sí pueden? Gracias por mi jugo. No te voy a llevar, vení. No, mentira, no te voy a llevar. Vení aquí. Para foto. Foto. Va a dar un pan, dice. Va a dar un pan. ¿Es pan? Una foto. No se quiere venir. Ah, aquí está Emily. Pues la verdad que yo estoy muy feliz. Las dos personas quienes colaboraron el día de hoy, muchas gracias. Hay otra persona también, Elena Flores y sus hijos, pero no he retirado el dinero, ¿verdad? También hay otra persona, si no me equivoco. De ahí todas las personas pues se han concentrado en, ¿cómo se llama? Primero habían mandado la ayuda, ¿va? Era para salvar a Sandra. Perdón, me falla el audio. El servicio audiovisual. Ajá. Entonces era para salvar, pero como ya no la salvamos, entonces lo que vamos a hacer es hacerle una pequeña habitación a ella. Ustedes ya vieron la cantidad de dinero que hay para ella y pues primeramente Dios lo vamos a lograr, ¿verdad? Entonces disculpen para los que no hemos entregado su remesa, pero la verdad es que se nos ha dificultado bastante, ¿verdad? Entonces vamos a entregarlo. También quiero informarles acá de que hay una cuenta de GoFundMe donde se está recolectando dinero para ella. Aproximadamente hay como $450, pero como siempre, como es una cuenta virtual, nos cobran un impuesto a la hora de retirar el dinero. GoFundMe se queda con el 3%. Ajá. Entonces, muchas gracias, señorita de Australia, Cangura le voy a decir, y muchas gracias, Humberto Baena, por hacer esto posible, ¿verdad? Entonces, el dinero ya lo va a administrar ella y está la niña. No sé qué tienes para decir, Katy Rose. No, que muchísimas gracias por esta ayuda que han enviado a Emily. Es algo bastante grande y bonito. En verdad es algo muy necesario para acá, para la casa, ¿verdad? Algo que ella va a utilizar muy bien y que le van a saber dar. Más que todo son antojitos que a los niños se les da, ¿verdad? Cada día. Entonces, muchísimas gracias por este detalle tan grande que dieron y creo que en nombre de la familia hablo que están muy agradecidos con todo lo que usted dio. Entonces, y nos despedimos del video y adiós. Nos vemos en una próxima. Ahí está. Paren a la nena ahí, tomando una foto.